Hola, bona tarda a tothom, amics, eh, estudiants del MECLAB, amigues, eh, professorat que ens esteu seguint en aquesta inaudita lliçó inaugural eh, d'aquest any. Estàvem tentats d'esperar cinc minuts per cortesia, esperant que anés arribant gent, però eh, com sabeu això aquesta vegada no no serà així eh? i farem aquesta sessió d'aquesta manera eh, i i fa, fa, fa mal perquè tots tenim ganes de veure'ns eh, més sovint. En tot cas, eh, aquí estem, eh, estem en, en, en aquesta lliçó inaugural que, com ho sabeu, marca eh, l'inici formal del curso acadèmico. Però aquest inici formal del curso acadèmico Uh, ...es también muchas otras cosas, ¿no?... Uh, ...por un lado es por supuesto una tradición de muchos años que tiene este máster... ...y una tradición que ha tenido como protagonistas a distinguidos académicos... ...y a creadores en el ámbito de la literatura, el arte, el pensamiento... ...que se eh, vinculan al espíritu de, de, del máster, ¿no?... Mm, días como hoy de otros años aquí han pasado eh, el malogrado Eugenio Trías que eh, fue profesor de, del máster eh, en su momento, eh, Rafael Argüello eh, han estado Hans Belting eh, estuvo aquí el cineasta que hizo la, la película documental de ¿pero quién mató a Walter Benjamin? Han estado creadores como Pere Jaume o Frederica Matt, estuvo aquí Charles Melá, el, el director de la, de la Fundación Bodmer en, en, en Suiza, en Ginebra, estuvo el año pasado nuestra compañera Victoria Cirlot, eh, etc. Todas las conferencias que se han ido dando como lección inaugural están colgadas en la página web del Instituto de Cultura ¿Eh? os, os, os animo a los que llegáis por primera vez a repasar estas conferencias que, que forman parte de eh, de fondo de, 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 de lo que es de, de, de lo que ha sido el Meclab ¿no? el acto también son otras cosas el acto de hoy no Uh, es un acto que vemos como parte de nuestro programa, uh, y por eso es importante que, que estéis aquí o ahí, uh, aunque se trata de una contribución externa al profesorado del máster. Uh, es también, por los temas y las personas que se eligen o a las que se invita a dar esta lectura inaugural, es también una declaración de principios podríamos llamarlo así en relación a los aspectos de comparatismo de transversalidad de complejidad que ha sido de siempre que han sido de siempre marca propia de nuestro máster y yo qué sé last pero por supuesto not least es un acto que propicia un encuentro general de estudiantes y profesorado en las primeras semanas del curso, es decir, en el inicio, en, la, en los primeros momentos de lo que debería ser la consolidación de nuestra pequeña, esta nueva pequeña comunidad intelectual. ¿no? Eh, os quería decir hoy que es habitual al acabar la lección inaugural compartir una copa de cava y unos canapés, si es posible, con, con todos los asistentes, ¿no? Y yo supongo que eh, ya sospecháis que no vamos a traeros una, una copa de cava a vuestras casas, pero, pero, para, no todo son malas noticias, para, para compensar esta, digamos, descortesía, hemos diseñado un objeto, un objeto físico, tangible, no para nada virtual, para que lo tengáis, estudiantes y profesores y e invitados de hoy, eh, en, en recuerdo de vuestro paso por el máster. No os voy a adelantar de qué se trata el objeto en cuestión, pero garantizo que es un objeto sólido y útil. ¿Eh? En cuanto podamos recuperar una cierta presencialidad, podréis pasar a recogerlo por la secretaría del máster. ¿Ok? En fin, eh, eh, hoy tenemos el, 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 el placer y, y el privilegio, por supuesto, de tener como profesora invitada a Nayat El Hashmi. Eh, Nayat nos ha propuesto un título para su lección que contiene ecos sugerentes en, en varias direcciones que seguro que eh, me imagino que va a explorar. ¿Acaso no soy yo una mujer escritora?, eh, en forma de pregunta. Eh, le hemos pedido hoy al, a nuestro compañero de departamento, profesor de literatura catalana, Jaume Subirana, que eh, nos presente, os presente, a nuestra invitada. Jaume. Buenas tardes. Uh, good evening, buenas tardes. Eh, Nayat El Hajmi eh, va néixer a Benicidel, a la província de Nador. Segons alguns, i segons doncs, el, el tòpic del lloc de naixença, hauríem de dir que és una escriptora marroquina. Però la seva llengua familiar és la masic. Potser hauríem de corregir, per tant, i dir que és eh, berber. El seu pare va emigrar a Espanya i ella se n'hi va anar als vuit anys, via el que nosaltres coneixem com a regrupament familiar ara té la nacionalitat espanyola, per la qual cosa també podríem dir que tècnicament és espanyola, així ho diu per exemple la Viquipèdia en castellà darrerament sí, darrerament obsedida diguem per aquests assumptes, diu literalment escritora espanyola d'origen marroquí que ho sàpigues però sí però finalment és un exercici curiós, si no ho heu fet mai, de comparar les diferents versions lingüístiques de, de, de la Wikipedia. Jo de tant en tant els demano als estudiants, als meus estudiants que ho facin. Però finalment val a dir que la ciutat on va anar a parar a Espanya va ser Vic, allà s'escolaritzar i aprengué el català i el català és la seva llengua literària, la llengua en què escriu els, els seus llibres quan no són un encàrrec editorial. Cal dir, doncs, que el Hajmi és una escriptora catalana. Bé, no, no ho dic jo només, eh? també ho va proclamar ella mateixa el seu primer llibre, que és un llibre d'assaig, aparegut l'any 2004, eh, es deia, es diu eh, jo també sóc catalana i em fa gràcia perquè veig que hi ha un ressò amb aquest tema de la identitat, amb el títol de, de, la, de, la, de la sessió de la sessió d'avui. Després va venir una magnífica novel·la a cavall entre la memòria, la imaginació i la reflexió, l'últim patriarca, Premi Ramon Llull, l'any 2008, traduïda a deu llengües i que els recomano eh, fervorosament o ferventment. I aquí va començar una carrera literària, el Hajmi es dedica professionalment a l'escriptura i això també em sembla que és una qüestió interessant a tenir en compte, que la duta pel món, l'altre dia un gestor cultural internacional em comentava que ella és dels pocs autors catalans o espanyols que ha estat dos cops, per exemple, al Penn World Voices Festival de Nova York, que la duta deia eh, pel món i la duta també, a nivell més local, a columnes periodístiques i a platós televisius. En aquest curiós ofici paral·lel de molts escriptors eh, contemporanis o actuals d'avui, com opinadors de tot una mica. El seu darrer llibre, que acaba d'aparèixer, és un manifest, els ensenyo, no sé si es pot veure des de tan des de enllà, però és un manifest aparegut en, en català i en castellà, titulat Sempre han parlat per nosaltres. El segon capítol del llibre comença amb aquestes paraules. Encara ara, quan he d'escriure per donar la meva opinió sobre temes vinculats al meu origen, a la meva condició de filla de família musulmana marroquina, encara em tremola la mà teclejo amb por de ser castigada de nou per trencar el silenci que m'han imposat des de petita. El Hajmi, doncs, parla, i entenc que ens parlarà avui també, sobre escriptura, sobre lloc, sobre gènere, sobre classe, sobre identitat, sobre identitats, de fet, sobre procedències. Benvinguts a la riquesa, benvinguts a la complexitat. Però, a més a més de tot això, i acabo, o per damunt de tot això, el Hajmi és un escriptor excel·lent. I els ho dic jo, que sóc també escriptor, i per tant tendeixo a usar amb molta moderació aquest adjectiu quan parlo d'altres escriptors. Fa uns mesos, a la revista La Maleta de Portbou, el professor Antoni Monegal es preguntava si la literatura encara servia per alguna cosa, si havia passat de moda. Crec que figures i obres com la de la nostra convidada d'avui mostren clarament que no, que no ha passat de moda, que sí que serveix d'alguna cosa i que ha estat un encert convidar-la avui a fer aquesta lliçó inaugural. Escoltem-la. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Gràcies, Miquel. Míriam Cano i Jaume Suirana per permetre'm ser avui aquí amb vosaltres. Deixa'm fer un, un parell de puntualitzacions <laughs> sobre el que... No tenia ni idea que a la Viquipèdia hi hagués una entrada sobre mi en castellà ni... De totes maneres, amb el Jaume, amb el que em va costar obtenir la nacionalitat espanyola, no li faig cap fàstic, eh? O sigui, és una cosa que... I després crec que no he escrit cap llibre per encàrrec, de moment. Que, no, que recordi, jo crec que no. Però moltíssimes gràcies per les teves generoses paraules. Eh, com és un poc tradició en aquesta eh, inaugural, la lección me, a mi me com demasiado, eh, no sé, serio, i prefiero... ...pensar que lo que voy a hacer hoy es compartir un poco con, con los alumnos de este máster... Pues, eh, mi, ...mi propio itinerario, digamos, eh, lingüístico-literario... ...más que bueno, dar ninguna lección. ¿no? Entonces, para empezar, quiero eh, decir que, que es para mí un privilegio estar aquí. Eh, entre otras cosas porque es un máster que me hubiera gustado hacer <laughs> en su momento, pero bueno... Eh, pero también porque en realidad, aunque no lo parezca, hay pocos espacios compartidos en los que los escritores, una escritora como yo, podamos exponer nuestras reflexiones sobre nuestro oficio, las dudas que tenemos, las inquietudes, los retos y los desafíos a los que tenemos que enfrentarnos. Y no puedo imaginar audiencia más, adecuado, más adecuada, os estoy imaginando porque no estáis aquí, pero bueno, no puedo imaginar audiencia más adecuada que la formada por personas interesadas en el estudio comparativo entre literatura, arte y pensamiento. Con lo cual no pretendo para nada despreciar la, la que suele ser mi audiencia más habitual, aunque ya me ha dicho que he estado mucho, bueno, en muchos sitios, me he cansado solo de escuchar. Lo que, la, lo que ha mencionado, eh, pero la mayor parte de mis actividades relacionadas con, con la escritura es, en realidad tienen que ver pues, con, con la, un poco con ir detrás de los libros que publico. ¿no? Entonces eh, mi audiencia habitual suelen ser los lectores que se acercan a las bibliotecas, a las librerías, a los centros cívicos, a los lugares sin mucha pretensión eh, que ofrecen un espacio para, de encuentro a, a los lectores, ¿no? a los vecinos a, de un modo muy cercano. La experiencia de mis encuentros con los lectores en clubes de lectura y presentaciones ha, sido, ha ido alimentando de un modo constante mi escritura. Devolviéndome el reflejo de lo que yo he escrito. Eh, es una experiencia que en su momento cuando empezaba a escribir y era jovencita yo no me hubiera imaginado nunca, porque en, en, en entonces eh, cuando me preguntaban por qué escribía, pues decía lo típico y tópico que era que yo escribía para mí y que no necesitaba ser leída. Bueno, eh, algo completamente falso, pero bueno. Eh, no tiene ningún sentido escribir para, para uno mismo y a mí lo que me resulta fascinante es descubrir en cada lector un mundo una forma distinta de leer lo que yo he escrito el espejo que me ponen enfrente los lectores no siempre es de mi agrado por supuesto si así fuera no serviría de nada eso no servirían de nada esos encuentros no servirían más que para inflar mi vanidad y masajearme ego. No se trata tampoco de que te alaben o te critiquen, eso no es exactamente lo que creo que buscamos cuando buscamos el encuentro con los lectores. Creo que una de las cosas que más echamos en falta a los escritores es que, es que simplemente nos lean, simplemente. No que nos lean muchísimas, muchísimos lectores, aunque eso, sobre todo si compran libros, pues puede ayudar mucho a un escritor, a, 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 su, a su sustento. Pero eh, la verdad es que eh, de lo que se trata es de, es de que sepamos, de que podamos constatar que al otro lado del folio, el folio en blanco va a haber alguien, un ser humano de carne y hueso a quien pueda interesar lo que estoy intentando contar. Alguien tan generoso como para prestarme su atención. Una atención que además es tremanda, tremendamente íntima porque... Yo creo que eh, la lectura es uno de los actos más íntimos que, que existen. Una atención que en los tiempos que corren es cara y escasa. Pues en los círculos que se forman en los numerosos clubes de lectura a los que he asistido en los últimos años he encontrado esa atención tan, pre tan preciada. Me sigue sorprendiendo el silencio de quien espera que diga algo, la escucha, el interés. Sigue pareciéndome casi un milagro y este fenómeno tan aparentemente poco importante en mí ha terminado por tener incluso un efecto terapéutico de sanación de las múltiples heridas provocadas por las circunstancias en las que me ha tocado nacer. La primera de mis circunstancias, lo ha dicho un, po, un poco Yaoma, es el de haber nacido en un pueblecito remoto del norte de África en un año no tan lejano, 1979 pero que parece ya otro mundo completamente ajeno a este. Cuando le cuento a mi hija, eh, pequeña, cómo era la vida en mi pueblo, que no era pueblo ni nada, porque no eran más que unas casas diseminadas en medio de la nada, eh, una nada árida y agreste, ella eh, se cree que es un cuento. Cuéntame ese cuento, me dice, de cuando eras pequeña e ibas a la fuente a por agua. Y ayudabas a tu abuela en el campo y no tenías tele. Eso es lo que más la, la fascina, ¿no? el, el que no tuviera tele. La segunda de mis circunstancias es haber emigrado junto con mi familia a una ciudad del interior de Cataluña, que por supuesto es un lugar muy, muy concreto. Déjame decir en ese sentido que cuando hablamos de emigración eh, parece que el emigrante se, se desplaza de un país a otro así en, en abstracto. ¿no? Eh, de Marruecos a España y, y como si todo Marruecos fuera lo mismo y toda España fuera lo mismo. ¿no? Y, y en realidad ese tránsito se hace de una forma muy concreta, muy local, muy particular, o sea, nos desplazamos de un punto geográfico a otro punto geográfico y eso eh, varía muchísimo en función de, de las circunstancias de cada uno. Y además, el, normalmente el, ese tránsito que se repite en los viajes de vuelta, ida, etc., también suele ser de ese punto geográfico con, concreto a ese otro punto geográfico en concreto. O sea, no, uno no, no sale de Marruecos conociendo todo Marruecos, ni, ni aterriza en España conociendo todo lo que es España. ¿no? Por eso, hay una, siempre he, he vivido algunas situaciones un poco. Eh, surrealistas en las que conozco a alguien que, que ha estado en Marruecos y me, y me empieza a contar pues, sus experiencias turísticas en ciudades como Marrakech, como Casablanca. Y yo digo, bueno, es que esas ciudades yo no las conozco, pues yo no he estado nunca ahí, porque yo no he sido turista y además el turismo es un privilegio de un, una determinada clase social que sigo, o, o, sí. El turismo es un privilegio de determinadas clases so sociales que, que se pueden permitir eso, ¿no? Y nosotros como inmigrantes evidentemente no formábamos parte de esa clase social eh, capaz de viajar por, por ocio y el viaje que hicimos tiene más que ver con evidentemente las necesidades económicas sino con las necesidades de conocer mundo, como que es un poco más lo que mueve a quien hace turismo, ¿no? La segunda, eh, digo, la segunda de mis circunstancias es haber emigrado a ese lugar concreto del interior de Cataluña, una ciudad que es eh, Vic, que para los que no, no, conoz, no la conozcáis pues está a 60 kilómetros de Barcelona, a la edad de 8 años. Un acontecimiento que evidentemente lo cambió todo, igual ah, pues que, que, que le ocurre a cualquier inmigrante. ¿no? La tercera de mis circunstancias es la de haber eh, tomado conciencia feminista desde muy pronto. Primero, eh, evidentemente sin tener uh, un discurso feminista, ni, ni mucho menos, sino como eh, el sentimiento de un malestar, un malestar que al principio es un malestar sin nombre, una indignación incluso frente a la discriminación sufrida, una rabia, una rabia, ¿por qué no decirlo? que me llevó a leer más y más, a buscar más y más para intentar comprender por qué se me negaba el simple derecho a ser una persona, simplemente. ¿no? Nada más, o sea, no aspiraba nada más. Alguien a, que al convertirse en una persona adulta pudiera ir por el mundo con toda la libertad, igual que cualquier otro, igual que cualquier otra como mis vecinas o como mis hermanos. Este derecho tan fundamental a mí como hija de una familia musulmana se me negó desde, desde muy pronto. ¿no? He tardado muchos años en transformar esa rabia en palabras, en escritos, en historias a través de las cuales he intentado siempre encontrar algo de belleza en el dolor, rescatar la memoria perdida ampliar el foco para ir de lo particular de mi, de mi experiencia al fenómeno geopolítico, universal e histórico de la inmigración. La inmigración puede parecer un proceso muy particular, muy circunstancial, incluso anecdótico para quien, se lo, bueno, quien lo mira desde el exterior. Pero yo creo que es una de las experiencias más interesantes desde el punto de vista literario. La extrañeza ante el mundo es un sentimiento cotidiano para cualquier persona que haya emigrado. La soledad, el desarraigo, la observación de las distintas formas en que se organizan las sociedades, el ejercicio obligado de tener que estar comparando continuamente distintas escalas de valores, el ir y venir constante entre distintas lenguas. Eh, os puedo asegurar que hay más reflexión a veces, más reflexión metalingüística en un niño descendiente de inmigrantes en, que, eh, que en la de muchos profesores doctor, doctos de la materia, ¿no? quienes hablamos una lengua en casa y luego otra en la escuela y hemos hecho el proceso de aprender un idioma en un tiempo récord, no dejamos nunca de hacernos preguntas sobre nuestras lenguas. Por ejemplo, ¿qué es una lengua materna? Es una pregunta que sigo haciéndomela a día de hoy. ¿Puedo considerar ¿Puedo considerar tan materna como la, como la lengua que me hablaron mis, me habló mi madre al nacer una en la que en la que, o sea una lengua, puedo considerar una lengua materna, una lengua en la que pienso y escribo y amo y sueño y me enfado puedo considerarla tan materna como mi lengua materna primera, eh, por otro lado, la lengua que me transmitió mi madre en el momento presente, por ejemplo, yo eh, la noto cada vez más espesa en la boca, es una expresión que traslado directamente de, de, de mi abuela, que se quejaba a veces cuando llamamos por teléfono después de estar unos años aquí, de que al hablar eh, nuestra lengua pues parecía que tuviéramos una piedra en la, en la lengua o algo por el estilo, ¿no? Pero es que además eh, ahora mismo en mi contexto inmediato no hay nadie que hable la lengua de mi madre. Entonces, eh, cada vez que yo hablo con ella o hablo con otra persona que, que habla esta lengua, me encuentro con, con esa sensación también de extrañeza frente a mi propia lengua materna. Bueno, antes de seguir y teniendo en cuenta que eh, los alumnos no tenéis por qué entender mi itinerario lingüístico, voy a intentar resumirlo porque es un itinerario que han vivido muchas personas, en, en, por lo menos en Cataluña. Yo conozco el contexto de Cataluña y sé que la mayoría de, las, eh, de la inmigración procedente de Marruecos eh, es eh, de esta zona del norte, del norte de Marruecos. ¿no? Y mucha de ella es de habla materna a Amazic, rifeña berber, que es algo que, que contaré ahora. ¿no? De hecho, hubo un estudio sociolingüístico de hace unos años que apuntaba a que a lo mejor la, el, el Amazic podría ser la tercera lengua materna más hablada en Cataluña. Pero bueno, yo nací en ese pueblecito que no llega a pueblo, en el que no había casi nada. No había libros ni nada parecido, pero es que además la lengua que, se, que la gente hablaba en ese lugar, que es esta lengua llamada Amazic por sus hablantes, habitualmente conocida desde fuera como Bereber, y en nuestro caso concreto se trata del dialecto rifeño. Entonces yo normalmente cuando hablo de mi lengua materna hablo de rifeño porque la verdad es que los otros eh, dialectos de esta lengua... Eh, pues están tan alejados que incluso resulta difícil entendernos entre nosotros. Así que no sé hasta qué punto se podría llegar a la conclusión de que ya son distintas lenguas amazics. ¿no? Eh, pues bien, esta lengua, que es la originaria de todo el norte de África, originaria, creo que viene a ser algo así como que uh, es la que había antes de que otras lenguas se instalara en la zona, y, y no sabemos si antes de la masdika hubo otra, hubo otra lengua, ¿no? Eh, pues es una lengua que ha sobrevivido siglos siendo total y únicamente oral. Está, por supuesto, muy influida por las que luego se difundieron por la zona. Gracias a una clase de latín en la universidad, hace años descubrí que mi madre, una señora analfabeta que no tuvo acceso a la educación reglada... En realidad hablaba latín. Bueno, exagero un poco porque eh, la quiero mucho y sé que es una mujer muy inteligente y que si hubiera tenido oportunidad de cultivar sus dotes, pues eh, igual habría hablado latín, pero mi madre no habla latín. Ya nadie habla latín, de hecho, ¿no? Eh, pero descubrí en esas, en esas clases que en mi lengua materna hay una cantidad importante de latinismos, eh, arabismos y castellanismos, fruto del contacto primero con el imperio romano, la invasión árabe musulmana que convirtió a la, a la población de la zona al islam, después de haber sido, aunque no se diga ni se, ni se admita nunca, judíos y cristianos, estos rifeños de esta zona, y luego ya en la primera mitad del siglo XX, la lengua incorporó palabras procedentes del castellano por la penetración colonial que tuvo características bastante peculiares en el caso español. Porque, aunque se trataba de un protectorado, eh, en el, lo cierto es que ni protegió nada, ni dejó ninguna estructura digna de mención. Y más bien lo que hizo fue, igual que han hecho todos los colonialismos por otra parte, eh, lo que hizo fue extraer de la zona todo lo extraíble, dejando a su población en la miseria una miseria que luego, años más tarde, nos empujaría a emigrar. Aunque siendo justos, no podemos darle eh, al colonialismo español la culpa de todos nuestros males, ni mucho menos. Eh, sobre todo porque el sistema político que rigió en Marruecos durante muchos años y que sigue vigente, aunque con una ima imagen algo más adecentada, fue el de una dictadura feroz que decidió dejarnos a los rifeños, a mucha gente en marruecos, pero especialmente a los rifeños, a nuestra suerte por habernos revelado contra la opresión, la corrupción y ese tipo de cosas. Todo esto venía a cuento de que la lengua, mi lengua materna o lo que yo llamo mi primera lengua materna, eh, de transmisión oral aparentemente frágil, relegada al entorno doméstico, desprovista de poder durante muchos años crecimos sus hablantes en una especie de desprecio hacia algo que no consideramos nada importante. Lo escrito era lo que tenía prestigio en el entorno en el que yo crecí. Lo escrito merecía el máximo respeto por una cuestión religiosa de fondo. Y el árabe, el árabe, la lengua árabe era, por supuesto, la lengua en mayúsculas. Nada más importante que un idioma hablado ni más ni menos que por el mismísimo Dios. Memorizábamos las suras del Corán sin comprender absolutamente nada de lo que decíamos. Menos mal que el ritmo, la cadencia, la musicalidad de los textos los hacía atractivos a pesar de no transmitir ningún sentido. Esto es Dios que nos está <risa> avisando. <risa> Del mismo modo que, eh, bueno, nosotros recitábamos esas suras del Corán sin, sin entenderlas, del mismo modo que hay mucha gente que canta canciones en inglés sin comprender su significado, ¿no? Que se pueden disfrutar igual, ¿no? A veces incluso es mejor no conocer el significado de esas canciones. Yo tengo un amigo al que un día me dediqué a decirle, a traducirle las canciones y me dijo que parara, que, que ya no las disfrutaba igual, ¿no? Eh, pues en el, eh, el caso es que si había una lengua considerada importante, esa era el árabe. Que nosotros no hablábamos, porque eh, si uno no pasaba por la escuela, era imposible que pudiera comprenderla. Eh, y quiero eh, que os fijéis un poco en esta situación tan extraña que viven miles, quizás millones de niños que se encuentran con este, este tipo de diglosias, ¿no? Nacen en una familia que les habla desde pequeños una lengua, la que aprenden a hablar, la primera que aprenden a hablar, llega el momento de ir a la escuela y resulta que se encuentran con un señor que no entiende nada de lo que ellos dicen y les habla en una lengua que ellos no comprenden. Y todo, y todo lo que aprenden es a través de un código que nada tiene que ver con su realidad inmediata. Es pues una situación muy extraña, ¿no? Entonces, eh, yo creo que tiene mérito y que no es eh, superar esa situación. Hay millones de niños en el mundo árabe eh, que, que, que viven con todo eso porque incluso eh, la lengua hablada, la, el árabe, eh, no el o el rifeño, es una lengua completamente distinta de la lengua a través de la que se escolariza a los niños. ¿no? Eh, solo se me ocurre una situación parecida a la que viven, eh, a la que viven eh, los, los eh, alumnos marroquíes, ¿no? que es la de esas familias con poder adquisitivo suficiente, esos hijos de las élites, que mm, se, puede, se pueden permitir mandar a sus hijos a escuelas, eh, aquí estoy hablando, que... Eh, enseñan en otras lenguas que no son la, la lengua familiar. ¿no? En Cataluña, por ejemplo, tenemos una larga tradición de políticos que no son para nada representativos de la sociedad catalana, esto también hay que decirlo, eh, que llevan a sus hijos a escuelas alemanas, a escuelas británicas, a escuelas eh, de este tipo. ¿no? Eh, el caso es que se produce este fenómeno en el, en el, en el que todo lo que aprendes en una lengua eh, es en una lengua extranjera y tu lengua materna queda como algo anticuado, sin valor alguno, una especie de dialecto a través del que, se pueden del que no se pueden transmitir las grandes ideas, ni pensamiento, ni mucho menos literatura. El árabe es la, la lengua más bella de, eh, según sus defensores, sobre todo los teólogos que llegan a sostener que no se puede traducir el Corán porque la traducción de un texto tan bello no puede ser reproducido en una lengua que no sea la lengua de Dios. ¿Qué digo yo? ¿Para qué habrá creado Dios tantas lenguas si luego la única considerada digna es el árabe? A mí, la verdad, este es un, un comentario personal, el texto coránico me resulta más bien aburrido. Está ahí, aunque es, digan que, era, que es muy bello, etcétera. Está lleno de amenazas a los creyentes, a quienes se pide sin, siempre, de una forma constante, que se sometan a los designios del Señor, o arderán eternamente en el infierno. Yo creo que no es algo literariamente muy seductor. ¿no? A mí lo que más me gusta del Corán, eh, lo que más me gustaba en su momento, eran las historias, precisamente, de los profetas, pero porque porque parecían historias que te estuvieran contando, no porque parecieran eh, no sé, verdad religiosa, ¿no? no sé. Bueno, verdad religiosa es como un oxímoron, ¿no? Bueno, tengo que reconocer que la recitación del Corán, su recitación, que hay eh, personas que se dedican a ella pues, de un modo casi profesional, me resulta muy agradable eh, escucharla. Pero igual, porque no entiendo el significado, un poco como le pasaba a ese amigo mío con las canciones en inglés. El caso es que es difícil que una lengua pueda competir con la elegida por el mismísimo creador. Eso tiene consecuencias emocionales tremendas en los hablantes de lenguas como la nuestra. Durante años ni siquiera me atrevía a contarles a mis compañeros de colegio o a mis maestras, a mis vecinos, que nosotros hablábamos otro idioma, uno invisible y camuflado del que ni siquiera sabíamos el nombre se nos presuponía el árabe y se sigue presuponiendo, dando por sentado que esa es nuestra lengua. Y en su defecto, cuando no se nos presupone el árabe, como eh, la visión que se tiene de Marruecos es eh, una visión eh, en la que parece que el único colonizador fue Francia, pues se da por sentado que nuestra lengua entonces es el francés, aunque hayamos crecido en BIC. Se, nos, se, nos, se considera que somos eh, hablantes perfectos del francés y además que nuestra cultura literaria es eh, básicamente francófona. ¿no? Eh, pues os decía que las eh, consecuencias emocionales de saberte hablante de una lengua de segunda son muchas. Yo personalmente he tardado años en rescatar de lo que me transmitió mi familia algo de lo que pudiera estar orgullosa. Y fue a través de la escritura. Eh, la escritura es un camino de conocimiento. Suena un poco a autoayuda, pero para nada, para nada es autoayuda. Yo creo que mucho más es mucho más eh, útil y eficaz que todas esas estanterías de autoayuda que hay en las librerías. No, no lo digo porque resulte terapéutica, que es algo que se suele decir de, de la escritura que la escritura puede ser terapéutica, pero yo creo que la escritura literaria eh, no tiene que serlo eh, en, el en el sentido estricto, porque no me parece justo darle al lector en crudo nuestros traumas y nuestras desdichas. Yo creo que tiene que haber oh, un trabajo añadido. ¿no? En la escritura que pretende ser literaria hay ese trabajo, una construcción, una manipulación, si queréis. Incluso de lo más íntimo que uno quiere tratar, incluso de las experiencias vividas en primera persona. Aunque sean experiencias vividas en primera persona, pues tiene que haber ese proceso de manipulación. A mí la imagen que siempre me viene a la cabeza es la, del, la de pastar. Pastar se dice en castellano. <laughs> que bueno, al haber crecido en una casa en la que se hacía pan todos los días, pues es una imagen que, que tengo muy a mano, ¿no? A mí, lo que me aportó la escritura a la hora de comprender mi propia lengua materna, eh, os decía, es que eh, en este proceso, de, de, en este camino de conocimiento en el que vas descubriendo cosas, eh, las comprendes o por lo menos las pones en limpio y puedes verlas mejor una vez que las has formulado con esa intención literaria. Yo tuve una experiencia concreta reveladora hace unos años con mi primera novela, eh, porque crecí separando muy bien, eh, de hecho poniendo un muro eh, muy sólido entre la lectura, la escritura, eh, el mundo de los libros. Y, eh, por otro lado, el mundo de las mujeres analfabetas con las que viví eh, con las que crecí durante muchos años. Yo tenía muy clara esa división eh, y entenderéis que eso al final acaba creando una escisión muy dolorosa en cualquiera que se dedique a este oficio. De hecho, para mí ser escritora y tener una madre que no puede leerme eh, sigue siendo algo tremendamente doloroso. Y la sensación de estar alejándome de mi origen por el hecho de tener acceso a un mundo completamente ajeno al de mi familia, también es algo que sigo llevando conmigo a menudo con no pocas dosis de culpa, una culpa muy, muy rara. Puede que porque cuando descubres que algo te aporta mucho, que te nutre, que expande los límites de las circunstancias en las que te ha tocado vivir, que te permite pensar cada vez con más claridad, comprender el mundo y la humanidad en toda su complejidad, algo que además amas profundamente, supongo que lo que querrías es hacer partícipes a tus seres queridos en toda la belleza, el conocimiento y el disfrute del que tú gozas. La distancia de ser, escritor, la, la distancia de ser escritora hija de una alfabeta, ya digo, resulta dolorosa, pero no es una experiencia particular mía. El otro día, por ejemplo, leía unas estadísticas sobre los niveles de analfabetismo en España, eh, la evolución de, de esos niveles, y en los años 60, 70, por ejemplo, seguían re registrándose unas, tata, unas tasas realmente bastante elevadas, sobre todo entre las mujeres. Eh, por eso me resultó útil y muy revelador el testimonio de varias escritoras que aparecieron en un, en un libro. Eh, que publicó, creo que hace un par de años, la profesora Isabel Tutón de la Universidad de Toulouse, en la que nos entrevistaba a varias escritoras eh, no, españolas eh, de distintas procedenta, procedencias, que nos expresábamos en distintas lenguas, etc. Y para mí fue revelador descubrir que muchas de las autoras que allá aparecían eh, también... Eh, compartían la misma experiencia, ¿no? el de haber eh, crecido en, en una casa sin libros o el de haber tenido unas madres eh, analfabetas o ser simplemente ellas las primeras en tener acceso a una educación superior. ¿no? Bueno, todo esto lo decía por poner un ejemplo muy concreto del poder sanador que tiene la escritura, en tanto que proceso que permite cierta reconciliación con lo que nuestras biografías puede resultar más conflictivo. Cuando escribí mi primera novela, El último patriarca, yo me lo pasé muy bien. Es algo que a los lectores les cuesta creer, porque en realidad es una historia muy dura sobre la violencia que ejercía un padre autoritario y déspota sobre los hijos y la, y la esposa. Pero eh, mientras lo estaba escribiendo, por un lado sentía cierto alivio. Y luego, por otro lado, mmm, eh, el ejercicio que, que fui llevando a cabo no era solamente contar lo que le pasaba a esa familia, que no sé si se puede simplemente contar algo, no, o sea, no sé si, si se puede contar algo sin ningún tipo de intencionalidad, ¿no? eh, pero me vi de repente jugando eh, en, en, con la forma de narrar, ¿no? porque estaba contando las cosas de un modo que, que no sé, a, igual a, a algunos lectores les puede parecer estaño, extraño, pero eh, yo tenía la sensación de estar juntando en un mismo texto muchos elementos muy distintos, pero que todos forman parte de mí. Entonces, por poner un ejemplo, resonaban unas voces que contaban... Eh, la infancia del protagonista y yo usaba esas voces eh, de un modo un poco irónico, aunque es un, una ironía que tengo que decir que no fue captada por una buena parte de los lectores porque la ironía tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, si uh, mis lectores pues no, no habían escuchado nunca a una mujer rifeña contar historias, pues no sé si tenía mucho sentido que yo ironizara con las formas de esas mujeres, ¿no? Pero me permití esa libertad porque eso era lo divertido del, del proceso, ¿no? Eh, el resultado es que muchas de las cosas que aparecen en, en ese libro son tomadas por mis lectores de una manera muy literal y no... Bueno. Eh, aparte de esas voces lejanas que iban infiltrándose en el texto, también aparecieron referencias literarias de las autoras que a mí más me han marcado y um, tanto por, por cuestiones de estilo como por los personajes que ya se habían tenido como protagonistas o como, bueno, que habían aparecido en sus obras. ¿no? Son básicamente tres las autoras que, que para mí han sido muy influyentes, no sé si se puede seguir hablando de influencia. Eh, por un lado, Víctor Catalá, que es el seudónimo de la escritora Catarina Albert, Marcela Rudreda y Munchara Roig. La primera eh, describe un entorno, el de su Ampurdá natal, de principios del siglo XX, cargado de violencia, especialmente contra las mujeres. En un paisaje agreste y tremendamente duro que a mí me resultaba muy parecido al RIF. Muy parecido. Eh, por, por otro lado, Rudreda, aunque siempre negó eh, que fuera feminista, también decía que no hacía falta ser feminista porque ya se veía que las mujeres éramos superiores a los hombres. Tuvo en sus obras a muchas mujeres protagonistas cuyo malestar tenía que ver directamente con esa condición de mujeres. No, no era lo que les pasaba, no era fruto de las circunstancias, no, no era una casualidad. Eran mujeres que, no, bueno, que estaban con una sensación de vulnerabilidad, de fragilidad, de. No sé, de, 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 no sé, con un sufrimiento que realmente estaba vinculado directamente con su condición de mujeres. ¿no? En, en cambio, Muncha Rarroch, que es, es, una, es una escritora mucho más reciente, eh, de ella lo que más me, me atrajo fue, pues fue esa, ese compromiso social y político, que además me permitió comprender a través de sus obras, sus ensayos, pero también a través de la ficción, eh, los principales cambios que vivieron las mujeres en el último siglo, aquí, eh, con una lucidez y a veces una clarividencia sobre las nuevas trampas que nos van poniendo para volver a armar las estructuras del patriarcado, que a día de hoy a mí me parecen admirables. ¿no? La cuestión es que en esa primera novela tuve la impresión de ser entera por primera vez, ¿no? de no tener que dar explicaciones, de poder contar sin más con ese juego que me resultó divertido y a la vez pude tratar los temas que más me han empujado a escribir, el machismo, la violencia, la soledad y el desarraigo y la esperanza en que otra vida es posible. Algunos años después de publicar la novela, participé en un encuentro en el Instituto Cervantes de Casablanca y ahí me prepararon una sorpresa. Eh, leímos la primera página eh, de la novela, yo la leí en catalán y en castellano, otra persona lo hizo en francés y en árabe y la sorpresa era que alguien había preparado una traducción al rifeño. Y ojalá tuviera grabada esa lectura porque no puedo describiros la emoción que sentí al escuchar el texto que yo había escrito en catalán dicho en palabras de mi madre. De repente me dio la sensación de que había escrito en dos lenguas a la vez, eh, que la de mi madre estaba allí de una forma subterránea, eh, que me había influido aunque no fuera consciente de ello. Y aunque pueda parecer extraño, incluso un poco esotérico, yo creo que tiene mucho sentido si derribamos esos muros y esas fronteras mentales que hacen que separemos de un modo muy rígido la literatura oral de la literatura escrita. Qué era eso que hacía mi madre cuando de noche y a oscuras nos contaba esos cuentos antiguos tan largos que tenía que ir dejando para el día siguiente la continuación. Qué hacían las mujeres de mi familia cuando por las mañanas se sentaban a desayunar y contaban historias que habían sucedido en la familia. Embarazos, partos, muertes, conflictos, alegrías, etcétera. ¿Y cuando inventaban poemas en las fiestas? ¿Acaso eso no es literatura? ¿Acaso no empezó así la literatura? Bueno, puede parecer un poco exagerado afirmar que las mujeres de mi familia hacían, sin saberlo, literatura, pero yo sé que la experiencia de haber estado expuesta de forma temprana a esos relatos orales me marcó de un modo tan profundo que cuando llegamos a Vic y se hizo el silencio en medio de una ciudad muy fría y llena de niebla, yo busqué eh, mitigar un poco esa pérdida en lo que me contaban los libros que cogía de la biblioteca. Y luego descubrir que se trataba de una pérdida definitiva, y no, que, no, que no se trataba de una pérdida definitiva, sino que se transformó e integró en mi escritura de un modo imperceptible, a mí me reconforta un poco. Y por favor no me digáis que no es verdad, porque no hay nada más doloroso que perder una lengua, sobre todo cuando es la lengua de la infancia la primera que nos transmite pero yo no escribo para recuperar el rifeño ni mucho menos lo hago para tratar asuntos que me atañen de un modo directo que me afectan a mí y a quienes tengo a mi alrededor y a quienes viven circunstancias parecidas podría resumir los ejes que me condicionan en la tríada conocida sobre todo eh, creo que en el mundo anglosajón ¿no? el género la clase social y la procedencia no digo raza porque en este contexto no tiene mucho sentido hablar en estos términos Sigo teniendo serias dificultades para comprender, de hecho, las diferencias que hacen que a alguien se le pueda identificar como miembro de una raza determinada. Los biólogos hace tiempo que ya desmintieron la existencia de este tipo de diferencias, que son más propias de otras especies animales. Los humanos no tenemos razas, pero aún así algunas personas seguimos siendo identificadas como pertenecientes a determinadas categorías distintas, ¿no? Y digo que yo personalmente tengo muchas dificultades para hacer ese tipo de identificaciones fenotípicas. Eh, por ejemplo, el otro día me llegó un vídeo de las, eh, bueno, creo que fue el sábado, ¿no? Que hubo todos estos estas manifestaciones y luego los saqueos, ¿no? Que hubo unos saqueos aquí en Barcelona y um, en el vídeo se decía que eran unos chicos de origen marroquí, los que estaban entrando en el Decatlón robando las bicicletas. Claro, yo vi el vídeo y era incapaz de ver si realmente eran marroquíes o no eran marroquíes. Yo creo que es una especie de dantonismo racial. O sea, yo no, no, no veo las diferencias. Yo me miro en el espejo y yo no, no veo lo que hay distinto en mí que pueda hacer que alguien me identifique como de origen marroquí. Pero tampoco es nada demasiado importante. Eh, y por otro lado, por ejemplo, el líder de la ultraderecha en España, yo lo veo y pienso que podría ser perfectamente musulmán. Y no lo es. Que sepamos, no lo es. El caso es que eh, estamos las que hemos nacido en este contexto, en una encrucijada, y yo escribo desde esta encrucijada que forman mi clase social, de pro, mi procedencia y mi sexo. Un sexo sobre el que se ha articulado una estructura opresiva que es el género, como bien nos contó Simón de Beauvoir. No uso la palabra concreta de interseccionalidad porque aunque sé muy bien que en el mundo académico anglosajón es un término con el que se puede resumir muy bien esta complejidad de la que estamos hablando, también, también veo que aquí, en, en el, en, por lo menos en, en, el, en nuestro contexto, se está uh, utilizando de un modo muy equivocado la palabra interseccionalidad, por lo menos por parte de algunos sectores del feminismo que parecen describirla como una simple suma de opresiones. ¿no? También porque algunas corrientes del fundamentalismo islamista, y este es un fenómeno bastante interesante eh, por observar, eh, el, el, funda, el fundamentalismo islamista son propuestas reaccionarias contra la libertad y la emancipación de las mujeres musulmanas, pues se han apropiado en los últimos tiempos de la palabra interseccionalidad para justificar su machismo. Es, un, es rizar mucho el rizo, eh, pero lo están haciendo realmente. Estas corrientes están ya usando el lenguaje y el corpus teórico de las feministas negras y las latinoamericanas para difundir la idea de que la mujer musulmana es, por encima de todo, víctima de la islamofobia, pero no del machismo del islam, lo cual es completamente falso. En este sentido, me sirven las reflexiones que sobre su condición de mujer negra hace precisamente Bell hooks en su libro eh, acaso no soy yo una mujer. No porque el contexto eh, sea similar al de las mujeres, nuestro contexto, el contexto de las mujeres musulmanas sea similar al de las mujeres negras en Estados Unidos, más bien porque a menudo se nos expulsa de una lucha o de otra en función de lo que convenga eh, en cada momento cuando nosotras, las feministas nacidas en familias musulmanas, no podemos dejar de atender um, a ninguno de los, de, los, de los frentes que tenemos abiertos. ¿no? Eh, perdón. Simplemente no nos podemos permitir dejar, no atender a los distintos frentes. Hemos tenido que seguir nuestras metas y nuestra, nuestro recorrido a pesar de los discursos racistas que nos niegan se niegan a considerarnos como ciudadanas de pleno derecho, pero también tenemos que enfrentarnos con el patriarcado de nuestras familias, un patriarcado en este caso religioso, para poder ser lo que queremos ser. Y esto no quisiera que fuera leído como una crítica a lo que algunos vienen llamando feminista, feminismo blanco occidental, feministas blancas occidentales, ni mucho menos. Hay un debate muy, in, muy intenso sobre esta cuestión. Y es cierto que lo que describe bell hooks, por ejemplo, que las mujeres blancas americanas en su momento se opusieron al derecho al voto de los hombres negros, y también lo que hicieron fue olvidarse en muchos casos de las mujeres negras cuando hicieron sus reivindicaciones, y por lo tanto, pues las mujeres negras en Estados Unidos tienen todo el derecho del mundo a armar un discurso contundente, contestatario, eh, contra las feministas blancas. ¿no? Y lo hicieron y, y, y gracias a eso pues, la situación es muy distinta de la que, de la que, de la que era. ¿no? Pero a mí me gustaría aprovechar aquí para alertar sobre el peligro que comporta simple, trasladar simplemente los debates de una realidad social a otra sin más. Eh, y en españa ni en cataluña no, no tiene sentido hablar de la cuestión racial igual que si viviéramos en estados unidos. para nada. aquí tenemos otras circunstancias. hacer esa importación de un modo simplista como veo que se hace a menudo creo que menosprecia por un lado la realidad esa realidad con, una rea, con unas raíces profundas de discriminación y de opresión y, al mismo tiempo, sirve para, de algún modo, tapar la realidad de la discriminación que existe aquí, ¿no? Por ejemplo, desde el estallido del Black Lives Matter, eh, los medios eh, se han apresurado a buscar personas negras que aparecieran en sus publicaciones eh, por todas partes, ¿no? Y, claro, es, eh, eso, es un, eso es trasladar eh, lo que está pasando en Estados Unidos aquí, ¿no? sin más, sin más, eh, sin trabajarlo nada más. ¿no? Y la consecuencia es que se está dejando de lado eh, grupos mm, que a nivel numérico pueden resultar incluso mucho más relevantes eh, y que también están sufriendo racismo de los que nos está hablando y que no aparecen por ningún lado porque no entran dentro de la categoría del sujeto discriminado que eh, se está denunciando en Estados Unidos. ¿no? O sea, incluso... Es muy curioso observar que incluso a nivel de mm, antirracismo pues hay una actitud eh, un poco imperialista ¿no? en, en ese sentido, y, y no. Bueno, como si fuéramos incapaces realmente de articular un discurso propio y no copiar eh, simplemente lo que nos viene dado. ¿no? Um, bueno. Eh, la cuestión es que creo que el feminismo en nuestras latitudes no ha cometido los mismos pecados fundacionales que cometió el feminismo americano. No tiene sentido decirle a una feminista catalana a una feminista española que es una mujer blanca opresora. Eh, entre otras cosas, porque si se le dice eso, pues estamos negando muchísimas consideraciones que tienen que ver con la, con la clase social. Y estamos asimilando la situación de las mujeres aquí con, con, eh, lo que, con el lugar que están ocupando eh, una minoría eh, privilegiada. Pues no sé, no todo el mundo es Ana Patricia Botín, ¿no? las mujeres blancas eh, de aquí. ¿no? Eh, en mi experiencia de lucha feminista, la, la, mano, la primera mano tendida con la que me encontré. Eh, fue precisamente la de las que ahora se llaman feministas blancas occidentales. ¿no? Por lo menos desde los años 70, las feministas no se, se ocuparon no solamente de lo que les pasaba a ellas, sino que también quisieron preocuparse por lo que les pasaba a las mujeres en otras latitudes. ¿no? A esas mujeres que tenían una concepción universalista de la igualdad entre hombres y mujeres, ahora se las acusa de colonialistas. Cuando sabemos perfectamente que el colonialismo en todas partes lo llevaron a cabo hombres, básicamente. Yo, si sabéis de algún caso de una mujer que se fue a colonizar algo, pues, por favor, decídmelo, porque yo no tengo constancia de eso. ¿no? Y yo creo que esas acusaciones contra este tipo de feminista lo que pretenden en realidad es poner un cortafuegos entre el saber y la experiencia acumulada. De, uh, de estas mujeres llamadas blancas occidentales y nosotras, las que procedemos de contextos en los que ese, uh, acceso, el acceso a ese conocimiento pues es, eh, es, es, es eh, tienen, eh, se enfrenta con enormes dificultades. ¿no? Yo personalmente he aprovechado a muchas autoras que me han servido para comprender mi propia realidad y tener más instrumentos a mi alcance para la lucha feminista me permitieron tomar un atajo, un atajo muy importante, acelerar el proceso. Eh, porque yo no sé vosotras si hablo para las alumnas que nos estén viendo, pero yo en todo lo relacionado con la discriminación de las mujeres tengo muy poca paciencia, me queda ya muy poca paciencia. O sea, no estoy dispuesta a esperar ni un minuto más. Quiero la igualdad ya, o sea, no. Y si para ello tengo que leer a feministas blancas, occidentales, opresoras, colonizadoras, pues las voy a leer. Y si puedo aprender algo y puedo rescatar algo de lo que me dicen, pues lo voy a hacer. Porque. Eh, lo que sí me resulta conflictivo. Eh, espero estar bien de tiempo. Eh, voy, bueno, lo que sí me resulta conflictivo. Me estoy alargando mucho, ¿no? Eh, incluso doloroso es la actitud de ciertos sectores del feminismo en relación con la situación de la mujer musulmana. Sacándose de la chistera la cuestión de la interseccionalidad, vienen a defenderme que la discriminación que hemos sufrido y, y nos llegan a reivindicar el islam en clave identitaria, el uso del pañuelo, etc. No hace nada escuchar a una mujer defendiendo los certificados de virginidad en Francia. ¿Alguien puede imaginar que en pleno siglo XXI una mujer tenga que pasar por algo tan humillante, tan humillante como un examen médico para demostrar que no ha tenido relaciones sexuales? ¿Alguien puede permitir que se difunda la idea de que en este mundo cabe la posibilidad de validar a una mujer para la vida matrimonial en base a lo que hizo antes de esa vida matrimonial? ¿Os imagináis que a vosotras os sometieran a algo así? Pues hay feministas capaces de defender esa barbaridad, como nos defienden el uso de instrumentos de sometimiento de la mujer como el pañuelo, y en este caso sí que resulta pertinente impugnar completamente las opiniones de estas feministas blancas occidentales, que en su caso concreto son feministas relativistas que defienden para otras lo que no defenderían nunca para ellas. A pesar de todo lo que estoy contando, tengo que confesaros una cosa. Yo, cuando era pequeña decía que quería ser escritora, lo que quería ser era una escritora normal, lo cual no, no tengo ni más la, ni la más remota idea de lo que es. Pero sí. yo aspiraba a ser considerada una escritora catalana más, no a ser la escritora catalana de origen marroquí o uh, la marroquí que escribe en catalán, ni la catalana nacida en Nador, ni fórmulas de estas que. Hay muchas, ¿no? Para anunciar, algo tan... para anunciar algo que en realidad es una, es una identidad muy compleja, que no se puede resumir con, con este tipo de enunciados. ¿no? Um, no es nada fácil esto de ser una escritora sin más, una más. ¿no? Eh, cuando atraviesas fronteras invisibles y penetras por primera vez en espacios en los que nadie como tú había penetrado, no puede ser simplemente una más. Como dijo Ana de Miguel, refiriéndose a las mujeres en general, no se puede ser una más cuando eres la única. Y en este caso el tema no es ser la única, el tema es que yo escribo sobre lo que me ha tocado en suerte, exactamente igual que hacen muchos de mis colegas de profesión, pero con el paso de los años voy dándome cuenta de que hay infinidad de etiquetas que nos van poniendo y de las que nos cuesta mucho desprendernos. O no nos, la pon, no nos las ponen, pero tampoco nos ven y entonces es peor, porque, aún significa, porque entonces significa que nos invisibilizan y que no existimos, etc. Yo escribo contra todo eso. Cuando hablo de procesos migratorios, o sea, cuando se habla de procesos migratorios se repite sin parar una imagen fija. Eh, que se centra siempre en el, en el momento de llegada, en el momento del aterrizaje de las, de las personas eh, inmigrantes. ¿no? Esa foto fija al final tiene la consecuencia de que acaba deshumanizando al inmigrante porque lo que no refleja nunca es la vida, el transcurrir de la vida. Lo único que refleja es ese llegar, llegar además con un lenguaje bueno, eh, invasivo, ¿no? invasiones, miles todo como muy amenazante. ¿no? Entonces ahí yo creo que a través de los medios se produce un proceso de deshumanización y eh, estoy convencida de que la novela, la ficción, eh, un poco al, al, enlazando con lo que decía al principio Jauma de la utilidad de la literatura, pues un, es un modo magnífico de articular un discurso político contestatario. Parecía que ya no era necesaria esa función. Después de que terminada la dictadura franquista en, en, aquí, pues parecía que la novela ya no tenía que encargarse de, de articular discursos alternativos y contestatarios. Que al haberse abierto las puertas de la libertad de expresión, de prensa y de cátedra, eh, la ficción ya no hacía falta que se ocupara de lo, de lo social. Incluso la generación que nos ha precedido, decepcionada de todas las ideologías, nos transmitieron un gran escepticismo respecto a la posible función social de la novela. Nada de ideologías nos vinieron a decir, pero yo como escritora, como escritora no puedo dejar de ocuparme de esos temas que me interpelan todos los días. Y no puedo dedicarme al ensimismamiento nanista tan característico de la posmodernidad del mundo occidental mientras observo lo que ocurre a mi alrededor. Ni puedo, me puedo olvidar que sigue siendo necesario contar historias, que eso no va a desaparecer nunca y que es lícito que los escritores tomemos partido. Partido por los que sufren, por las mujeres como las que aparecen en mis novelas, que casi nunca salen en televisión. Con los medios de gran impacto. Voy a tener que. <laughs> eh, bueno, como conclusión, os diré que yo estoy empezando a pensar que a lo mejor no hace falta ser una escritora normal que cada escritor está condicionado por sus circunstancias y a mí me ha tocado esta complejidad concreta, que es una complejidad que tengo el privilegio de poder tratar a través de lo que escribo, algo que no está al alcance de muchas personas y encima puedo disponer de espacios de encuentro tan magníficos como este. Así que voy a intentar seguir tratando lo mejor que pueda todas estas encrucijadas y fronteras, encuentros y fricciones, porque creo que así es el mundo de ahora y así va a seguir siendo. Si es que no siempre fue así. Y sobre todo, yo creo que así es la existencia humana. Y por último, eh, me vais a permitir que comparta con vosotros un discurso muy breve, que es un poco el que da nombre a, a bueno, título a esta charla, que es el título del libro de Bell Hooks, pero que eh, ella pues parte de este discurso de una mujer negra, abolicionista, que es uh, Su Journey Truth. Um, que de, dijo un discurso que bueno lo, lo voy a leer no porque su contexto tenga nada que ver con el nuestro sino porque creo que representa muy bien el poder que tiene la palabra para denunciar las injusticias y, y, y hay que volver a recordar que esa palabra es, es tremendamente útil. ¿no? Eh, dice, bueno hijos, cuando hay, mucho, cuando hay mucho alboroto es porque algo está pasando. Creo que tanto los negros del sur como las mujeres del norte están todos hablando de derechos. Y a los hombres blancos no les queda más que ceder muy pronto. Pero, ¿de qué se trata de lo que estamos hablando aquí? Los caballeros dicen que las mujeres necesitan ayuda para subir a las carretas y para pasar sobre los huecos de las calles y que deben tener el mejor puesto en todas partes. Pero a mí, nadie me ha ayudado a subir a las carretas. O a saltar charcos de lodo, o me han dado al mejor puesto. ¿Acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mis brazos. He arado y sembrado y trabajo en los establos, y ningún hombre lo hizo nunca mejor que yo. ¿Y acaso no soy una mujer? Puedo trabajar y comer tanto como un hombre si es que consigo alimento y puedo aguantar el latigazo también. ¿Y ¿Acaso no soy una mujer? Parí trece hijos. Y vi como todos fueron vendidos como esclavos. Cuando lloré junto a las penas de mi madre, nadie, excepto Jesucristo, me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces se preguntan: ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué significa esto? Intelecto, exacto. ¿Qué tiene que ver todo esto con los derechos de las mujeres y de los negros? Si mi cántaro, mi cántaro solamente puede contener una pinta y el de ustedes un cuarto, ¿no sería muy egoísta de parte de ustedes no dejarme tener mi pequeña mitad llena? Entonces el pequeño hombre vestido de negro dice que las mujeres no pueden tener tantos derechos como los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿Eh? ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. That yes